Además, el capitán de Destroyers estará ausente de las canchas al menos por unos 3 meses, luego de ser sometido a una delicada operación. Estaba apretando la médula y los nervios asiáticos. Entonces me tuvieron que operar de emergencia. Diego Paz fue sometido a una operación en la columna. El saco dural, que contiene raíces nerviosas, estaba comprimido. Para descomprimir, hemos tenido que cortar algunos huesitos ahí que vienen a ser parte de la estabilidad de la columna. El jugador confesó que sintió temor por la cirugía. Yo me asusté porque con lo mismo pasó un compañero, que es Burton. Entonces dije yo, no, vamos a estarnos tranquilos y la plena confianza en Dios y en el que me iba a operar, ¿no? Estará fuera de las canchas por 3 meses. 2 meses para que esté en reposo, en cama y todo eso. El tercer mes ya vamos a hacer fortalecimiento y todo, y ya para atrás. Yo creo que el campeonato que viene ya arrancamos de la mejor manera. El capitán de la máquina vieja informó que el costo de la operación y su recuperación la está cubriendo el presidente de Destroyers.